La noticia la confirmó la directora ejecutiva del COSEBI Sindicoto a TV Sur Pérez Celedón. Buscan un terreno para contar con una mayor capacidad de decomisos, en especial motocicletas que circulan fuera de la ley. Estamos explorando terrenos para vehículos detenidos porque creo que nuestra principal meta el próximo año es el fortalecimiento de la policía de tránsito y una parte muy importante es poder dotarlos de espacios para que puedan tener más decomisos. No es lo que nosotros quisiéramos, porque yo siempre le digo que ojalá la gente entendiera que nuestra meta es que no hayan infracciones, ¿verdad? Porque los comportamientos sean tan buenos que no tengamos. Pero como lamentablemente todavía eso no es posible, entonces una de las medidas que más nos aporta para poder controlar la siniestralidad es el decomiso de motocicletas sobre todo. Este medio conoció que la propiedad que se usaría para resguardar los vehículos decomisados estaría en el distrito de Pejibaye. Nosotros para poder invertir requerimos que sea mayor a 10.000 metros cuadrados. El que voy a ir a ver ahorita supera los 40.000 metros cuadrados. Entonces eso me da una capacidad operativa importante y un mensaje a la ciudadanía importante, porque quiere decir que todos los operativos del 2024 al menos estaríamos garantizándonos que toda moto que venga en condición irregular la puedan detener. La idea del COSEBI es fortalecer el trabajo que hace la policía de tránsito en la zona. Y la policía de tránsito necesita espacios, entonces estamos trabajando articulados con el ICD para ver la posibilidad de algún terreno que nos permita tener más espacios y hay alguno disponible aquí en Pérez Celedón. La verdad es que aquí en Pérez Celedón en la parte técnica ha hecho un gran trabajo y creo que esto sería como el broche de oro, poder dotar a la policía de un espacio mayor y poder tener más decomisos y con esto poder controlar de mejor manera aún lo que son las muertes en carretera. Y es que el patio que se encuentra en Daniel Flores ya supera por mucho la capacidad para recibir vehículos decomisados. Y en realidad es que este patio es muy pequeño, entonces la policía de tránsito continuamente nos solicita, ¿verdad?, espacios para poder detener, pero es que se detienen demasiadas motocicletas y esto que el COSEBI no es capaz de dar todos los espacios que la policía de tránsito requiere. Entonces por eso estamos haciendo alianzas estratégicas para ver si el otro año podemos contar con un espacio lo suficientemente amplio para que la policía deje de tener esta restricción y detenga todas las motocicletas que se tienen que detener. Creo que eso también será un mensaje claro a la población. Este es un proyecto fuerte que se impulsa por COSEBI para 2024 aquí en Pérez Celedón.